amigos, en esta ocasión me traen un taladro Dewalt original. Como pueden ver, esta es la referencia. Bueno, les voy a mostrar la particularidad o lo particular que es la conexión de este interruptor. Como pueden ver, salen dos cables de los campos. Uno va en la parte de abajo del interruptor, que es el café en este caso. Aquí les enseño. Y el otro, que es el rojo, va en un orificio de la cajita de dirección o la cajita rotativa izquierda derecha del taladro. Entonces fíjese bien, ningún cable va a los portaescobillas, ningún cable sale de los campos a los portaescobillas como en los otros taladros, ¿sí?, que traen esa conexión. Y como pueden ver, al lado y lado pues se encuentran los cables de las escobillas, al lado y lado de la cajita de dirección, así la llamo yo, cajita de dirección, que le da el giro izquierda y derecha al taladro. Aquí pueden ver bien que sale el cable rojo de los campos, y por otro lado estos dos cables, el café y el verde, son los cables, las dos líneas del cable de poder, ¿no? Una va en la parte de arriba, en la cajita, en un orificio de la cajita de cambios, y el otro va en la parte de arriba del interruptor. Como os había mostrado antes, los dos cables que salen de los campos, el rojo entra a un orificio de la cajita de los cambios, y el otro entra en la parte de abajo, que es el café, entra en la parte de abajo del interruptor. Esta es la escobilla, tiene dos cablecillos. Le soldé ese cablecillo, ese terminal que va conectado a los portaescobillas. No conseguí el original, entonces hice este y me queda muy bien, funciona perfectamente, ¿no? Ahí le soldé ese terminal va al portaescobilla, y aquí va este en el orificio de la cajita de cambios. Como pueden ver, están conectados en cruz. Ahí va, las dos escobillas van conectadas en cruz. De esta forma se conecta estos cables, o es la conexión de estos. Otra vez les digo, de la línea de poder, las dos líneas de poder, una viene en la parte de arriba y la otra viene en un orificio de la cajita de cambios. Y como les dije, de los campos sale uno que va al otro lado, o un orificio de la cajita de los cambios, y el negrito va debajo del interruptor, y al obturar pues se cierra el circuito. Este es el portaescobilla. Como pueden ver, no tiene ningún cable que salga de los campos ni ningún terminal, solamente el terminal del portaescobilla. Y ahí es donde nos perdemos, porque decimos, bueno, ¿y cómo es que no le llega de los campos, no le llega ningún cable? Pues eso es lo particular, como pueden ver. Entonces, cuando sale corriente de la cajita de cambios a las portaescobillas, inmediatamente alimenta o hace que cierre el circuito a esa línea de campo. Bueno, entonces los voy a poner, les voy a mostrar cómo se coloca, cómo van conectados. Y aquí está para que lo detallen bien. Va en ese orificio, ya saben, no se les olvide que son en cruz, que se conectan para que no hagan ningún corto ni vaya a dañar el interruptor. Aquí está la forma como van conectados. Como pueden ver, aquí les señalo bien, aquí va el terminal que va enchufado, el terminal hembra enchufado en el terminal macho del portaescobilla, y el cablecito que sale a la cajita de cambios, ahí se ve perfectamente, y de los campos sale, aquí está el otro, la otra escobilla, y le voy a hacer el recorrido, va precisamente en cruz. Es importante que lo conecten en cruz para que no vaya a haber un corto. Y bueno, amigos, de esta manera se conecta este interruptor.
Y como pueden ver, pues funciona. Espero que este video les sea útil. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darle like a mi video. Nos vemos hasta el próximo aquí en A la Mano y Fácil.